Raúl, qué cosa, Raúl. Mi nombre es Raúl Pimienta, este es su canal Todo Sobre Pesca o Todo Sobre Pesca TV. ¿Dónde estamos? Atlántida, amigo mío, en el corazón de Jayalía, para que después no me diga que no te diga. La tienda, como siempre, está en vivo y a todo color. Estamos acá en la esquinita del conocimiento, amigo mío, en la esquinita del conocimiento. ¿Y qué tenemos en la mano, amigo mío? Este video lo quería hacer por años y gracias a Dios ya lo podemos estar haciendo. Tengo el Shimano Bay Runner, el OC, el Shimano Bay Runner D, y tengo el Shimano, el Tunus, es el mismo sistema de estos Bay Runner, como le pueden llamar. Entonces, te voy a estar mostrando los tres, para qué sirve uno, para qué sirve otro. Así que dale, amigo mío, ¿esto va bien? Violentico, violento te viene esto, amiguito mío. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, vamos subiendo las escaleras. Entonces, ¿qué tenemos, amigo mío? Tenemos el Shimano Bay Runner, en este caso es un 8000 OC. Para el que no conoce el sistema Bay Runner, ¿qué cosa es el sistema Bay Runner? Esta palanquita, que cuando tú la accionas, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que cuando salió el pez, que esto está libre, tú lo que vas a hacer es coger la palanca, ¿sabes? Vas a ver, vas a montarla, y el sistema montó, y la regulación que tiene por aquí, el two drag, se va a mantener. ¿Cómo, amigo mío? Bueno, aquí tienes un regulador, que este, con este regulador vas a poder darle más o menos, ya que una cosa es la regulación que tú le das a tu carrete, el regular, el estándar que tú conoces, que tú le vas a la regulación que necesitas para el trama de drag que tú quieres que te ale, para ti, que esté cómodo, para el tipo de línea que estás usando, el tipo de pesca y demás. Entonces, tú dices, ya decidiste que ese es el drag que tú quieres. Ahí se quedó. Entonces, ok, vamos ahora a poner qué cosa, el sistema Bay Runner. Bay Runner lo que va a hacer es que cuando montamos la palanca, esta bobina, como está viendo, está libre. Y tú vas a poder regularla, quieres que quede más tensión o menos tensión, ya que te sirve mucho para la pesca con vivo y bueno, literalmente Bay Runner, para que la carnada corra y camine y esté tensionada, la tenga estirada para cuando saque el pez, ¡boom!, lo puedes estar agarrando. Entonces aquí vas a poder darle más regulación y vas a sentir que esto se va a poner un poco más duro. Entonces, salió ese pez, salió esa pica, te están comiendo, que sea, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Vas a coger la patica esta que estás viendo por aquí, le vas a dar, como tú harías para recoger normal, y montó el sistema y ya está, ya con la regulación que tú le diste a ese drag, que es un carrete regular. ¿Qué pasaría, amigo mío? Esa persona tiene, que me ha pasado a mí, monta el gancho, tienes que montarlo, esa hora aprieta el freno, el drag, y muchas veces uno piensa que el cuello, la suera, y se pasa, ¡po!, me explotó, y entonces con eso te evitaste ese problema. Por esto ellos hace muchos años son los que crearon este sistema, de ahí muchas compañías migraron y le pusieron nombres diferentes porque no se lo pueden poner, el mismo Bay Runner pueden poner, pero el mismo, este principio de sistema fueron estos amigos que lo inventaron. Recuérdate que Shimano, amigo mío, ellos son dueños de todas sus fábricas, son dueños ellos y de la tecnología, y estos piñones no se hacen con sistema de maquinado, amigo mío, se hacen con sistema de presión. Eso estuve aprendiendo hoy en la clase de práctica con el capitán, que resulta ser que los piñones de los amigos de Shimano es a presión, ¿sabes? La pieza, el material, se mete en esa prensa y se conforma, no es con corte, así que no se debilita el material. Es una locura, una violencia, amigo mío. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del juguetico juguetote. De este es un 8000 que tengo acá, vamos a estar en el 8000 OC. Entonces, te dice que tiene cuatro rodamientos. Tiene este carrete, los tornillos tiene por acá, para el tema de mantenimiento, siempre te recuerdo, mínimo una vez al año vale mantenimiento, y es un dealer especializado, no te pongas a estar inventando, porque esto tiene siempre un camión de piezas y siempre una cosa, y este sistema que te va a hacer ver, que quita, hace que o va hacia adelante o hacia atrás, y que ¿sabes? Te va para las opciones, y cuando lo pongas, le pones la posición en otra, ¿sabes? Mueves la palanquita, ¿ves? Para. Que ellos tienen, el mecanismo ellos tan preciso y exacto, que no es juego. Cuando para, quedó. Cuando para, quedó. Cuando para, quedó. Esto es una violencia. Y el handle que tiene es más o menos regular. Y te digo, es un carrete que no tiene una velocidad muy extraordinaria. Es un carrete lento, pero esto es una, como me dicen por ahí, una máquina de guerra. Entonces, esto es velocidad, o sea, recoge 4.8. Que para qué te cuento, esto es una locura, todo un suceso, amiguito mío. Bobina de aluminio. Aproximadamente el drag que tiene es 20 libras. Un drag de 20 libras y pesa aproximadamente 1.3 libras. Es más o menos el peso de él. Es un eje fino, ¿sabes? Este es más fino arriba, un poquito más gordo abajo.
se llama, tiene un sistema de propulsión, se llama propulsion, que es la manera que ellos montan la línea en ella. Entonces vamos a ver la tapita. Ve, aquí tenemos su tapa, tenemos su bobina de aluminio, te digo, bien buena, como digo siempre yo. Esto te digo, es primera limpia, esto es locura viva. Entonces, en capacidades, aproximadamente esto 8000, te dice que de nylon de 14 libras le caben 295 yardas y de 17 libras le caben 250 y de 20 libras le caben 195 yardas. Power, The Brake, The Power Pro, que es la marca que recomiendan ellos, es de 40 libras le caben 295 yardas, de 50 libras le caben 290 y de 65 le caben, ¿qué, Raúl? De 65 le caben 180, amiguito mío. Entonces, esta es la ventaja que tiene este carretico, tiene buenas capacidades. El OC, como te digo, da 20 libras, pesa 1.3 libras y aproximadamente en el mercado vale unos $170 americanos. Entonces, te digo yo, violencia. Vamos a saltar para el otro que sigue, ya que en el caso del, este es el 8000D, que lo has en dorado, y ahí tenías el 8000OC, que es en plateado. En el caso de este, igual, tenemos un sistema de propulsión que maneja la misma línea, tenemos la misma 20 libras de drag, sigue con sus cuatro rodamientos, lo que este pesa 21.7 onzas y aproximadamente está costando $209.99, $210 aproximadamente es el precio que anda en el mercado por ahí, pues, en lugar te encuentras más, menos, y independencia de los especiales. Esto te digo, como siempre, máquina de guerra, esto es el mismo principio, aprietas, liberas, el mismo del anterior, y cuando montaste, quedó ahí. Le puedes poner la pata, en el caso del anterior, igual que este, se la puedes poner en cualquiera de los lados, porque enrosca en su eje. Tiene sus cuatro tornillos que tiene por acá. Todo esto tiene un grado de protección bien bueno. Mi recomendación aquí, amigo mío, es que siempre recuérdate que vaya a un técnico certificado, en caso de Shimano, que vaya y le puede estar dando mantenimiento con Shimano, amigo mío. Es la recomendación que doy, vamos a estar mirando. La misma historia, el eje B, que estamos viendo, un eje gordo, la punta arriba fina, bobina de aluminio, con este dorado que tiene por acá hecho. Te digo, vale la pena. Te digo, todo el que está pensando, esto es una cosa que, te digo, ellos son los inventores de este sistema. Shimano y Bebron, esto se acabó la magia y se empezó el misterio. Bien bueno, igual, es la misma capacidad que el otro. Lo que tiene el feature, por ejemplo, estás viendo que la pata, ve aquí, que es diferente. Esa es mucho mejor. El tema de colores, los componentes entre son evidentemente empiezan a pesar menos. O sea, en este pesa más, este pesa menos y este al final es el que pesa más de todo. Entonces, igual, mismo principio, ya que te hablaba el anterior, no tiene más otra vuelta y va disminuyendo en peso, lo que este vale $210. Estamos hablando de $40 más que esta versión. Y vamos ahora, ¿para qué, Raúl? Vamos para el Tunus 6000, que bueno, en este caso le bajé dos números, pero al final de mi historia, manejo de línea, ya ven el detalle a la hora de montar la línea es diferente. Este tiene 7 cajas de bola, que este está costando aproximadamente unos $300, que si lo comparamos contra este, serían 30, son $130 de diferencia. Los $130 de diferencia es, uno, la manigueta, que es diferente. Otro, los rodamientos, que estás pagando por, aproximadamente, aquí tienes 4 rodamientos, aquí tienes 7, estás pagando 3 rodamientos más. Estás pagando más los componentes, más el peso, ya que este pesa 7 onzas, amigo mío. Entonces, 20 libras de drag igual, 18 onzas lo que pesa, 18 onzas lo que pesa, pesa este 18 onzas, está de Raúl, para que no te equivoques, Raúl, bueno, 18 onzas es lo que está pesando, y cuesta aproximadamente unos $300 americanos, acá al día de hoy. La línea, al final, es un semi un poco más pequeño. Te digo, se siente bien bueno. Este baño dorado que tiene para refrescar. Aquí le están poniendo la bobina. Tiene esto por acá, los huequitos, como estaba abriéndola para que vea. Esos huequitos hacen que se refresque la línea cuando se pone caliente. Se refresque. Y mira la diferencia de dinero que estás pagando. Que tiene un rodamiento aquí, amigo mío. Raúl, para que después no me lleguen. Dije, ve, estás viendo un rodamiento que tiene aquí. Que su versión anterior no la tenía. ¿Sabes? Tanto como él. Vamos a poner para acá esto. Tanto como el OC.
como el D o el OC y la D, ninguno de los dos tiene rodamiento, que tiene el Tunus, que ya viene con un rodamiento arriba. Eso ayuda muchísimo, le llamamos un eje gordo igual. Y el detalle que está montando por acá, ¿sabes? Está más, un carrete más ligero. Esto es como yo, esto es ¿para qué te cuento? Esto es la máquina, el tope de estos carretes. Te digo, bien bueno. Como dicen por ahí, máquina de guerra, más su sellito, mira el sello que tiene para que evitar la intromisión del agua. Te digo, esto es un carrete, papo. Se lo recomiendo a todo el que está pescando con carnada viva. Esto es primera limpia, tanto en bote como en los puentes. Se lo recomiendo, ya que esto es, no falla. Esto es, estás pescando todo el día y aquí no se va el pescadito, pescado no se va para ningún lado, como te repito. La regulación que le está dando por acá, montate tu cloche, tarán, salió el pescado que iba a salir, pam, disparate y ya está. Así que nada, amigo mío, te estaba mostrando el Shimano Bayrone OC, Shimano Bayrone D o D y el Tunus, que este caso es el 6000. Ves la diferencia en este, el D y el Tunus tiene lo que sería el handle más o menos parecido, en este color, este es plateado, en este color un baño que le están dando, y por eso lo color lo ve así, el tamaño más o menos igual, el cuerpo muy, muy parecido, lo que los componentes adentro empiezan a bajar, y ver la diferencia, y igual tiene el sistema de reverso, que lo, pues, que lo puedes poner para adelante o para atrás, y cuando lo pones acá, y siempre están parando. O sea, los componentes adentro que tiene, siempre te los puse en el video para que vieras todos los demás detalles y demás que tienen cada uno. Entonces, toda una belleza, todo un suceso, mito mío. Bueno, nada, déjame en los comentarios qué te ha parecido, qué te parecen estos carretes, si los conocías o no, si sabías las diferencias. Perdónenme que he extendido, pero he tratado de abarcar todo y cada uno de ellos para que tengas más conocimiento y sepas una revisión más a fondo para los detalles de cada uno. Así que nada, si te ha gustado el video, dale like, comparte en las redes sociales, seguiré haciendo tips, recomendaciones y videos como estos que te ayudan a ti, amigo mío, a la hora de tomar una decisión cuando el carrete que vas a pescar no sabes qué diferencia entre uno y otro, y demás, y así tienes una referencia. Dale, si les quiero un montón, saludito, ¿dónde? ¡Atlantis! En el corazón de Jalía, para que después no me digas que no te dije.